Fundada hace casi 200 años, la Sociedad Bíblica Americana ha tenido siempre un papel importante en la difusión de la Sagrada Escritura en Estados Unidos. Aunque esta organización sin ánimo de lucro fue fundada por una serie de líderes protestantes, cada vez cuenta con más católicos involucrados. Esta organización se abre al mundo católico para ayudar a que el mundo católico se enganche con la Biblia, es decir, que regrese a la Biblia para rezar con la Biblia, no para estudiarla, sino para rezar, dialogar con Dios en la Biblia. La colaboración con la Iglesia Católica incluyó la participación de su presidente en el Sínodo de Obispos de 2012 sobre la Biblia. Ahora lanzan el libro Orar con la Biblia, Meditar con la Palabra, publicado en colaboración con la librería Editrice Vaticana, la editorial del Vaticano. El libro es un manual que enseña la Lectio Divina. Explica un método en cuatro pasos: conocer el texto, entender las palabras, meditar su mensaje y poner sus enseñanzas en práctica. Para nosotros los creyentes es la palabra de Dios. Y si no dialogamos con el Dios de la Biblia, es decir, no podemos llamarnos cristianos. Entonces la importancia radica en el hecho de la fuerza que tiene la palabra de Dios, que si queremos escuchar a Dios, queremos conocer a Dios, queremos ver a Dios, tenemos que ir a la Biblia, y de ahí entonces la práctica de la lección divina. El libro está disponible en tres idiomas, inglés, italiano y español, y solo se vende en tiendas especializadas. Con el tiempo, la Sociedad Bíblica Americana ha ampliado sus servicios más allá de las fronteras de Estados Unidos. Este libro es otro de los recursos que proporcionan a los cristianos de todo el mundo para comprender mejor la Biblia.